Amor por la adrenalina. Algo está pasando. La gente se está volviendo loca. ¡Ah! Ni 5 segundos dentro del video y ya estoy haciendo el peor ridículo de mi vida. Muchachos, como ya lo pudieron haber visto en el título de la miniatura y en esta introducción, el día de hoy vamos a estar haciendo el nuevo desafío semanal de Phasmophobia, que se llama Amor por la Adrenalina. Vamos a darle a aplicar. Tenemos que jugarlo en el Maple Lodge Council, que de los dos campamentos es el campamento más grande. Vamos a darle a comenzar y a ver cómo nos va en esta aventura. Yo estoy jugando unas partidas de prueba. Tenemos las tres evidencias. Tenemos toda la cordura. Las pastillas nos recuperan 30% de cordura cada una. Somos más rápido de lo habitual. Nos movemos. Yo la verdad no sé diferenciar entre 125% y 150% más rápido. Pero yo diría que 150%. Nada más porque sí, porque me lo saqué del trasero ese número. Pero la cosa es que, como el nombre lo dice del desafío, todo el mundo está volviendo loco. El fantasma también es más rápido de lo habitual. Mucho más rápido. Entonces, el tema de diferenciar al fantasma por su velocidad a mitad de cacerías, como que no va a estar resultando muy bien. De todas formas, tenemos las tres evidencias, les digo. Y tenemos disponibles varios escondites alrededor de todo el campamento. Entonces, vamos a colocar aquí estos objetos que no voy a necesitar. Ni el mechero ni el incienso. Me voy a llevar MF y micrófono parabólico. Recuerden que este mapa es un mapa más grande de lo habitual, o sea, esto definitivamente no es una casa pequeña y tenemos que encontrar al fantasma dentro de todo este territorio. Así que vamos a estar prestando mucha atención al sonido del juego para saber si escuchamos por ahí que tiró un objeto u otro. Y también tenemos que prestar atención al micrófono parabólico para que más o menos nos indique por dónde, si es que no alcanzamos a escuchar. Entonces vamos a darle. Ese uno fui yo, ¿verdad? Siempre me saca de onda. ¿Qué es y qué no es un sonido? Escuché algo al fondo. Estoy loco. No escuché nada. Vale, siempre nos saca de onda. ¿Eso fue algo? ¿Estoy alucinando cosas? Como si no hubieran mañana. ¿Este qué? Acabo de... Ok, son muy flexibles estas lonas, estas puertas de lona. Son muy, muy flexibles. También tenemos disponible el switch de luz, muchachos. Está completamente disponible, así que lo vamos a poder activar. Nada más que no está en este lado. Tenemos que buscarlo por otra parte. ¿No les parece muy extraño verme en esta dirección? En esta dirección. ¿Aquí? Dame una señal. Dame una señal. ¿Dónde fue la actividad? Quizás aquí adentro. Dame una señal. No hay nada tirado. Esta puerta puede ser que la haya movido el fantasma. Efectivamente, esta puerta la movió el fantasma. Lo acabamos de encontrar. Se encuentra adentro de los baños principales que están entrando aquí inmediatamente a la derecha. Muchachos, también tenemos disponible una posición maldita. Yo la verdad no le veo mucho el uso, pero tenemos disponible la mano de mono. Por si la quieren utilizar, está disponible. Y sí, es el objeto, la posición meta que tenemos disponible. Ahora, vamos a proceder a llevar objetos para identificar al tipo de fantasma que es. Me voy a llevar cámara de video y Spirit Box. Me debía haber dejado la linterna en el sitio para poder traerme otro objeto extra, pero bueno. Los errores han sido cometidos, tenemos que seguir adelante. Apagamos esto para poder ver si hay orbes o no hay orbes. Yo no veo ningún solo orbe, así que esto no tendría por qué ser un mímico. Ah, ¿saben qué me tuve que haber traído? Dame una señal. No contestó. Me tuve que haber traído la linterna UV porque agarró una puerta. Entonces vamos a ver si todavía me da tiempo. Que como me parece que esto es una configuración de tipo profesional la partida, porque no hay tiempo de penalización, de compensación al comienzo. Tenemos escondites, tenemos monitores de actividad y todo. Deberían durar bastante las huellas. Así que... ¿cuál de estas agarró? ¡Ah! No me toques, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques. ¡Ya no más! Vale, evitamos. Evitamos, como les venía diciendo, la pérdida de cordura por la manifestación. Pero mucha, mucha manifestación. Nada más al empezar la partida, ¿no? Mucha manifestación se ha manifestado literalmente una sola vez. ¿Dos veces? ¿En modo sombra? No es posible, ¿no?
Me atoré con algo. ¡Ah! El switch de la luz, let's go. Otra manifestación súper rápido. Hello, deja el show. ¿Estás aquí? Oh, ¿qué le pasa? ¿Se pegó en el dedo chiquito del pie o qué pasó? ¿Qué ha pasado? Venga, MF2, ok. Y nada más, y no hay huellas. Tampoco veo temperaturas. Posible proyector 12. Posible escritura fantasma. Si fuera el caso, no existe un peor acosador que tú. Estás en modo forma completa. Vamos a ver cuánta cordura me baja ver esta manifestación, porque creo que podría ser un Oni. Espíritu, no hay posibilidad de Oni. No hay posibilidad de Oni, así que tampoco hay orbes. Tampoco hay orbes. 1, 2, 3 niveles nada más. A ver, checamos las camaritas un poquito. Puede que no sea el cuarto, que simplemente haya agarrado esa puerta porque se metió ahí el fantasma y que los orbes se encuentren en otro sitio. No, 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 eso no tiene sentido porque tenemos la Spirit Box en ese cuarto, así que tiene que ser esa la habitación. De todas formas, me voy a llevar un termómetro para comprobar. Ya tengo otro MF ahí adentro. Me traje otro extra nada más para alcanzar a checar la actividad de la bola que dejó por aquí, tirada. Y no voy a tomar pastillas de cordura por lo pronto todavía. Me voy a llevar... ¿Qué me servirá? ¿Una salecita? Yo qué sé. Podría ser un espectro. Podría ser un ente. También podría ser un ente. ¿MF5? ¿MF2? ¿Qué agarró entonces? Está pisando sal, así que no es espectro. Este sí es el cuarto del fantasma. Tenemos 7 grados, ¿no? 3 grados. 3.8, 1.6. Vale, vale. ¿Puedes escribir? ¿Puedes escribir? De verdad que no hay huellas, ¿no? ¿O en esas puertas no puede dejar huellas el fantasma? La verdad no estoy seguro. Pero fijo es esta habitación. Vale. Vamos a ir por crucifijo, supongo, para un crucifijo, mechero, incienso. Porque si nos toca cacería en contra de este fantasma, va a estar complicado salvarnos. Sobre todo porque yo no tengo mucha experiencia en este mapa jugando. Entonces puede que me mate, así que hay que prevenir. Mejor, más vale prevenir que lo lamiste. Grandes dichos mexicanos. Si eres mexicano, ¿entendiste? Ja, like si entendiste. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Dando vueltas por aquí, por allá, por aquí, por allá. ¿Será que este entonces no es el cuarto? Yo tengo la duda de que... A ver. Ay, es una manifestación. Les juro que eso parecía cacería, ¿eh? Nada más porque no escuché la puerta y me volteé a verlo. ¿Temperaturas? Dime que son temperaturas. Son temperaturas. Let's go, ¿no? Venga, temperaturas. Temperaturas, venga. Tenemos temperaturas heladas, Spirit Box, Onrío, Gemelos, Mímico o Moroi. Y les digo, les juro que yo no he visto orbes. No puede ser proyector 2, así que no sirve de nada tenerlo aquí. Entonces, vamos a apagar el Spirit Box porque ya también tenemos la evidencia, así que ni al caso. A ver. Así, para ver mejor. Bueno, está aquí la cámara, gracias, porque no la encontraba. Vamos a volver a revisar esto. Bien. Está el orbe aquí enfrente de toda mi cara. Hay un orbe enfrente de toda mi cara. Esto o es un onrío o son gemelos. Pero para gemelos tuvo que haberme dado ya huellas dactilares, ¿no? Y si no me equivoco, en estas puertas tendría que ser capaz el fantasma de dejar huellas dactilares. Porque no tiene ni siquiera puerta este baño. Tampoco hay botón de la luz, ¿verdad? No hay ni siquiera botón para prender la luz de este baño. Así que si no dejaran que esas puertas tuvieran huellas dactilares, sería un gravísimo error, ¿eh? En mi honesta y más sincera opinión. En mi más honesta y mi más sincera opinión, Rivers mexicana ganó la pelea. Puros hechos. Orbes. Eso y esto. Llevamos una vela. Que me la pague 3 veces. Yo con esta cordura, creo que con esta cordura ya puedo iniciar cacería. No, espera, creo que no tiene que ver nada la cordura, mejor dicho.
Con que inicio cacería se apaga 3 veces la vela. Y tendría que apagarla súper rápido, así que. Sigue aquí, sí, justo iba a preguntar si sigue en el cuarto el fantasma o qué estaba pasando. Porque. Ajá. Bien, aparte, o sea, para el mímico tendremos que tener huellas, spirit box, temperaturas heladas. Tenemos spirit, tenemos temperaturas y no hay huellas heladas. ¿Qué? No hay huellas dactilares. Está tan oscuro que no te alcanzo a ver. ¿Dónde está? ¡Ay! Me querías espiar mientras me daba una gran ducha, ¿verdad? Ya veo, conozco a los de tu tipo. Conozco a los de tu tipo. La pondré más para acá. Ahí. Porque parece interactuar más con esta zona. Es que no, es que. Me equivoqué con algo. Hay orbes, hay Spirit Box. Hay temperaturas, ¿por qué no apaga la vela? ¿Por qué no apaga la vela? Siento que el fantasma está perdido en un limbo. ¿Onryo o mímico? Spirit Box, temperaturas, pero no hay huella. Lo vuelvo a checar. No hay huellas, no hay huellas. Pero no apaga la. Tendría que apagar bien rápido la vela. Pero rapidísimo. Voy a revisar con la cámara ese cuarto de allá. Es que tiene que estar aquí, pero bueno. ¿Ah? ¿Cuándo prendió esta luz? Es que yo siento que esta es la habitación del fantasma o algo está pasando extraño aquí. Que el fantasma se pierde en un limbo de entre esa habitación y la de acá. Es que no apaga, es que es lo que me preocupa, que no apaga la vela. ¿Qué te parece ahí? ¿Te sientes más seguro apagando la vela? ¿Se imaginan que no hayan sido orbes los que vi en la cámara de video? Ah, vale. Una. Está abriendo las puertas de allá. Supongo que ahí alcanza a interactuar con los dos baños, ¿no? Venga, vuélvela a apagar. No quiere apagar. Está viendo, no me está viendo, no veo nada. No veo nada. Vale. Y que si no quiero una tacita de té. Está muy emocionado. Que no pude evitar observarme mi cuerpo desnudo en las duchas. Que él insiste. Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Vamos a ver cuánta cordura tenemos. Porque si tenemos por arriba de 50, es un honrío, definitivamente. Ya acabó, ya apagó todas las luces. Vale. Vale, estoy por encima del 50%, ¿no? 57. 53, 56. Sí. Encima del 50%. Este fantasma es un honrío. Venga. Sí, porque definitivamente no dejó huellas, ¿no? Y miren cómo no apagó la vela. Chica, ¿qué dices? Es que tiene que ser por el lugar en el que estaba el fantasma, que era como raro, ¿no? Ahí está, tenemos un honrío. Welcome back. Ajá.
Vale, omitimos. Ya pasamos la primera partida. Volvemos a aplicar la dificultad. Maple Lodge Campsite. Y espero que las siguientes partidas no nos cuesten tanto trabajo. Voy a aplicar la misma técnica de reconocimiento de área, que es llevar MF, micrófono parabólico y pues mi linterna. Nos vamos para allá. Les digo, esperemos que no me tarde tanto en esta partida. No estará Slenderman por aquí ahora. No. Si no han visto mi video de los easter eggs que hay en este mapa, les recomiendo que lo hagan. Hay un montón de easter eggs. Por ejemplo, les voy a decir uno del baño. Todos los baños tienen un corazón tallado en la cajita esta donde se guarda el agua, como referencia a Jigsaw, el juego macabro. O no sé cómo se diga en sus países. Este Jigsaw, el de la mascarita con rollitos así, rojos, está por aquí. Está por aquí. Está ahí al fondo. Venga, venga, venga. Podemos aprovechar y prender la fogata. Let's go. MF5, venga, qué bueno que me acerqué porque ya me iba a ir corriendo, ¿eh? Ahí está. Es de día, aparte. No, es de noche, pero ¿por qué se ve iluminado como si fuera de día? Hello. Bueno. Sí, es una referencia a la primera película de Jigsaw, donde, pues, básicamente hay un corazoncito en uno de los retretes y les dice: sigue el corazón y quién sabe qué, ¿no? Y el corazón de que no es embarrado de nada más y nada menos que de caca. Aprovecho los que estén comiendo. Espero que tengan una excelente merienda. Gluten, su comidita. ¿Ustedes de qué tipo de comediantes? ¿Ustedes de qué tipo de comensales? Ándale. ¿Son de los que se acaban su comida así súper rápido o de los que la comen lentamente o a veces se les llega a olvidar que están comiendo? De que, o sea, pueden ver un video y se les olvida que están comiendo. Tiene que ser ahí adentro. Tiene que ser aquí. ¿Estás aquí? Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. En lo personal, yo soy de las personas que come muy rápido. Y mucho. Se me nota, digo. Pero yo, o sea, yo creía que eso era normal, que se comía muy rápido. En general, a lo mucho 10 minutos comiendo. 5 o 10 minutos comiendo. Me voy enterando que hay gente que sí puede tardar 20, 30 o más minutos comiendo, de que saboreando cada bocado. No me puedo identificar. Vale, tenemos proyector DOT. Solamente puede haber un fantasma con estas características. Gorio. Ay, ahora. Qué Gorio. De la nada, ¿no? Yo creo que Speedbox no va a ser. De todas formas, no. Tendría que ser espectro. A ver, me llevo salecita. Para descartar al espectro. En vez de estar spameando el Speedbox, nada más le pongo sal y si deja pisadas, pues no es espectro, ¿no? Ya me quito esa duda en vez de estar spameando preguntas. Acabo de ver el proyector DOTS en persona, así que no es Gorio. Tendría que ser Oni, Raihu o espectro. Ahí estás. Temperaturas. Es un Oni. A ver si muy Oni. Manifiéstate en 3, 2, 1. Qué porquería de Oni nos acaba de tocar. Así es, muchachos. Yo creo que más que nada la otra partida fue, se complicó y fue tan de tanta duración. Porque el fantasma estaba en una situación un poco curiosa. No sabía si estaba en los baños de acá, en los baños de allá, o en la parte de atrás como del almacén donde spawneó la ouija. No sabía, no tenía idea. Tenía un problema de identidad. No sabía si baños de hombre o baños de mujer. Y se terminó haciendo el baño en el almacén de la parte de atrás. Espero que se mejore. Le deseo lo mejor del mundo. Tremendo. Oni marcado. Let's go. Vamos con el siguiente fantasmita. A ver si vuelvo a decir. Espero que en esta partida no se complique, no se tarde y sea muy rápido. ¿Será que vuelvo a tocar una partida fácil? Porque los desafíos, con todo lo cool que son y todo, es un poco así como de hacerlo 3 veces seguidas, ¿saben? ¿A ustedes sí les gusta hacerlo 3 veces seguidas? Ok. Escaneemos el área otra vez. Misma técnica. Wow. 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 Wow.
Si captamos. ¡De plano! ¡De plano! ¿Ha calado? ¿Fue aquí? Oh, vale, el fantasma está en esta parte. Vamos a dejar todo aquí. Vamos a poner en esta dirección porque aquí se puede caminar, muchachos. Y vamos a traer todos los objetos lo más rápido que podamos. MF no me ha dado, pero ya sabemos dónde está el fantasma. Al parecer la frase del comienzo sí funciona, la de uy, espero que no se me complique tanto, ¿no? No, que cuando digo una partida de chill, ajaja, me tocan los fantasmas más tronacuellos de toda la vida. Vamos a ver. Lo más importante es ver si hay orbes para empezar a pensar en un mímico, ¿eh? Hay orbes, mímico posible. Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. Dame una señal. ¿Saben qué? Tengo que ir corriendo por una linterna UV. Creo que todavía me da chance de ver si hay huellas dactilares o no. Porque agarró esa puerta. Agarró la lona de esa. De esa cosa. Tienda de campaña. Esto y esto. Y me llevo un crucifijo en caso de que sí sea un mímico y me imite por ahí un demonio, ¿no? ¿Vale? Colocamos esto aquí. Ahí está. Perdona. A ver, ¿me das chance de revisar tantito? No veo huella dactilar, pero igual y sí me tardé mucho. Y creo que nada más las dejan por adentro. Tengo mi experiencia en partidas pasadas. En desafíos, más que nada, porque ya ven que como tal yo no juego aquí. Voy a dejar esto ahí. Hello, deja el show. Te puse el proyector 2 aquí. Ahí está. Volvió a agarrar esto, así que puedo checar una vez más. No hay huella dactilar. MF5, vale. MF5 y Orbes ya no puede ser. No hay huellas. ¿Es un Raiju? MF5 Orbes. Y no hay huellas. Es un Raiju. ¡Ah! ¡Déjame abrirte! Va a pasar el proyector 2 en 3, 2, 1. Es proyector 2, ¿no? La evidencia del Raiju. Sí. Ah, pero el orbe está afuera. Ok, tenemos proyector 2 y con esto hemos concluido el desafío, muchachos. ¿Alcanzaron a verlo hasta dónde estaba? Por cierto, voy a aclarar antes de que se vayan del video lo que, la situación que pasó con lo más vergonzoso que me ha pasado en Phasmophobia. Básicamente, lo que me pasó fue que yo toda la partida estuve diciendo: esto no es un yokai, porque yo le hablé por la Spirit Box y el fantasma se acercó. Entonces no es un yokai. Pero resulta y resalta y acontece que no recordaba a la perfección cómo habían sucedido las cosas. Yo le hablé por la Spirit Box para que se acercara al fantasma, pero al mismo tiempo el fantasma me estaba viendo a mitad de cacería cuando yo hice eso. Y yo nada más recordé la parte en la que le activé la radio. No recordé la parte en la que en la que me veía también. Si te ve el fantasma, obviamente te va a perseguir. Entonces, básicamente, eso fue lo que me dio. Oh, ¿te quieres callar? Por favor, gracias. Eso fue lo que me dio a mí muchísima vergüenza, porque yo sabía que si subía la partida me iban a decir así de que obviamente fue porque te vio, obviamente fue porque te vio. Pero la subí el día de hoy y los comentarios que alcanzaba a leer, porque han pasado como una hora desde que subí el video, no me han dicho como de que saben en qué me equivoqué. A lo mejor ya cambió. A lo mejor ya alguien puso ahí el minuto y ya se está dando cuenta. Más gente. A lo mejor no. A lo mejor no era para tanto. Yo me hice todo un espectáculo mental de que, hijo, es la peor vergüenza que he pasado en mi vida. Ya saben, problemas mentales de siempre. Espero que les haya gustado el desafío, muchachos, que les haya servido. No olviden dejar su me gusta, suscribirse si no lo han hecho. Pero sin más que agregar, nos vemos hasta el próximo video. Abrazo, beso, abrazo.